Un placer para mí estar acá. Bueno, lo mismo decimos, ¿eh? Lo mismo decimos. Bueno, Flor, contanos un poco, ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, sí, el año pasado, pero me gustaría empezar por el principio y por lo más básico, como para, les contamos que Flor va a estar con nosotros quincenalmente, sí, vamos a estar compartiendo al aire en principio sus vivencias, cuestiones que tengan que ver con el mundo de la Ayurveda, ¿eh? Hablábamos con Amapola Bonet, que no tiene ni idea si es Flor, Kapha, Pitta, Vata, ¿no? Que es lo básico de la Ayurveda. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio. Flor, contanos un poco, presentate nuevamente, quién sos, y cómo conectaste con la Ayurveda y bueno, ¿qué nos podés contar de la medicina Ayurveda? ¿Por qué Ayurveda Mesana, Flor? Bueno, porque la verdad que Ayurveda Mesana surgió porque cuando yo volví de India decidí no hacer más medicina occidental. Entonces, bueno, la verdad que me salvó. Me salvó a mí la medicina ayurveda en realidad, porque yo la estaba pasando mal haciendo medicina occidental. Entonces, la verdad que por ahí el tema del nombre yo creo que tiene que ver con eso. Y como en un principio yo me hice el sitio web, en un principio hice todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el sitio web, absolutamente todo, me volví como en la parte más informática. Muy autogestivo. Estaba ahí haciendo el sitio, muy autogestivo. Y estaba haciendo ahí el sitio web y había que elegir un nombre para el ¿cómo se llama esto? Para el dominio. Y me salió ese nombre. Así que bueno, por eso el nombre. Así que esa es más simple. Bien, simple, simple. Autogestivo, hablábamos recién de la autogestión, ¿no? Porque vos también vivenciaste la medicina desde un lugar más tradicional. Y en un momento dijiste, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Empezó algo a hacerte ruido y ahí encaraste por el Ayurveda. Claro. De hecho, hay cosas que creo que la entrevista que hicimos no hablé, pero porque las olvidé. Y esto es algo muy interesante, porque en realidad yo creo que todos, a lo largo de nuestra vida, vamos recibiendo como especies de mensajes para por dónde tenemos que ir, ¿no? Como por dónde es nuestro camino. Y claro, yo cuando decido ser médica, yo era más chica, era re chica, y yo sabía que no podía ser que ciertas enfermedades se curaran solo con pastillas, no, había algo que faltaba. Y cuando estoy en la carrera de medicina, conozco a un chico que era fanático del sello Maya y que me leyó mi sello Maya, ¿no? Y cuando me lee mi sello Maya me dice, Flor, tu sello, según tu fecha de nacimiento y no sé qué otras cosas te preguntan, ahora sí. Me olvidé un poco, me dijo, vos sos mano lunar azul, ¿sí? Esto no es como soy Sagitario, ¿no? Sino que es como la carta natal sería, es como la carta natal, pero del sello Maya, ¿sí? El sello Maya sería como tu carta natal, o sea, es algo que no es que hay 25.000 como vos, sino que es como algo muy puntual. Claro. Y cuando él me leyó esto, me dijo, bueno, la mano tiene que ver con la sanación, pero es como, yo ahora no me recuerdo mucho, pero hay como un kin, o sea, vos tenés un dibujito acá que es la mano, y acá arriba tenés otro dibujito, y acá al costado otra cosita, ¿no? Que cada uno hace tu carta natal, podríamos decir. Y arriba está la tormenta en mi sello, que quiere decir la transformación. Y él me acuerdo que en ese momento me dijo, claro, vos, digamos, tenés esta energía de la sanación, pero no va a ser a través de una forma convencional, sino que va a ser a través de algo que tiene que ver con la transformación. Y a mí en aquel momento claramente me resonó, porque yo tenía muy en claro por qué estaba estudiando medicina. Pero claro, una vez que empecé la carrera, yo esto lo olvidé. olvidé algo tan... Olvidé este mensaje y olvidé en realidad, de alguna forma olvidé por qué yo había estado en la carrera, ¿no? Por qué había empezado. Lo olvidas porque te metes en un sistema, ¿no? Y que luego tenés que hacer una residencia y que luego tenés que hacer esto y luego esto. Y te empezás como, el sistema como que te va moldeando. Pero a veces ese sistema no tiene nada que ver con vos. Puede pasar que sí tenga que ver con vos. Y puede pasar que no. Entonces, bueno, yo la Ayurveda Mesana fue como la alegría de que de por fin estar haciendo algo que resonara conmigo de verdad. Así que bueno, por eso estoy acá con la me parece súper interesante lo que trae Flor, porque siento también que estamos en un momento planetario, hemos hablado muchas veces fuera de aire también, ¿no? Hasta indignados por ciertas cuestiones, pero que tiene que ver con este sentir realmente... ¿Qué nos está pasando, no? ¿Qué estamos tapando? ¿Estamos siendo zombies de un sistema efectivamente que nos conduce a lugares que en realidad nosotros no queremos ir? ¿O sí? Si lo elegís, perfecto, está bien. Ahora hay que ser consciente de eso, ¿no? Porque como decía Flor, que la medicina también te va llevando por un caminito, ¿no? Un sistema, ¿no? De cierto confort, de cierta estabilidad económica, de mucho trabajo, donde no podés pensar porque estás laburando también 20 horas por día. Hoy le debe pasar más o menos algo similar autogestivamente. Pero bueno, está bueno medirlo esto también, ¿no? Y en este momento planetario, también medir, a ver, ¿a qué estás contribuyendo, no? ¿Qué cuentito te estás contando? Ojo, yo conozco mucha gente que está del palo de la medicina, amigos míos también, con los cuales hemos tenido muchas discusiones, y en el momento me corro. Porque a veces hay que ver, ¿no? Digo, y sí, si vos tenés un pariente que está estudiando en el CONICET y querés discutir sobre ciertas cuestiones, está estudiando o está laburando, no por demonizarlo, pero digo, está bueno hacer también eco de la propia verdad, ¿no? Cuesta encontrarla a veces, tenés que, en el no hacer me parece que se va abriendo ese camino también, ¿no? Porque si no estamos tapados de cosas y nos va llevando la vida. Claro, sí, tal cual, y es como, en realidad no está mal si tu llamado es estar en el sistema, ¿no? No está mal. El tema es cuando vos querés encajar en un lugar que no es el tuyo, porque vos viniste acá a esta vida con una misión, con un objetivo. Vos viniste a cumplir algo a esta vida. Entonces, si vos te corres porque estás perdido, que es lo que nos pasa a todos, lamentablemente, que estamos perdidos y simplemente tenemos que recordarlo y cuesta un montón. Claro, tu objetivo y tu misión, ¿quién la va a hacer? Porque vos eras el encargado de hacer eso. Entonces está bueno aceptarse, es algo sumamente importante, aceptar quién es cada uno, quién soy. Y yo por ahí, la verdad yo no encajaba en la facultad, a mí me costó mucho terminar la carrera, en términos, era excelente alumna, me iba genial, pero en términos sociales, digamos, yo no encajaba ahí, ¿no? Los profesores no me querían mucho, mis compañeros no había, o sea, yo después obviamente tuve amigos médicos, ¿no? Y compañeros médicos con los cuales tengo muy buena onda, pero la verdad que siempre me costó. Y bueno, cuando uno se acepta ya no le da vergüenza elegir lo que eligió. Antes a mí, por mucho tiempo a mí me daba vergüenza decir, che, yo dejé una residencia, la dejé, no la pude terminar. A mí me daba vergüenza. Y hoy me siento súper, pero súper agradecida y orgullosa de haberlo dejado. Y me parece que por ahí va, ¿no? Esto de recordar qué papel cumplimos acá y qué vinimos a hacer. Totalmente, Flor. Me parece que tiene que ver con ir dando paso con esa verdad interna que nos va floreciendo y que muchas veces la tapamos con cierta superficialidad o con el exterior que nos brinda un sistema de contención, en este caso de la medicina, de contención y de una suerte de adoctrinamiento como te pasa en cualquier otra área, ¿eh? O sea, no pasa en la medicina nada más. Pero es animarse también a confiar en uno mismo y es así que Flor arrancó con su propio emprendimiento y ya me lo imagino estudiando sin parar, bueno, así en el emprendimiento va metiéndole. Digo, el emprendimiento, bueno, porque está emprendiendo desde su propia verdad y es así que se metió en el mundo de la Ayurveda. En este primer encuentro, Flor, me gustaría, bueno, un poco también te vamos conociendo, pero también que nos cuentes acerca de qué nos puede traer el saber o el entender desde la Ayurveda qué somos, ¿no? Esto que hablamos, Vata, Pitta, Kapha, pero ¿qué es lo que, para qué nos ayuda eso? Estamos acá con Amapola, ¿no? Desde la astrología, ¿qué nos ayuda a saber que la luna está en Aries? ¿Por qué nos ayuda? ¿Qué nos lleva a entender? ¿Qué ascendente tenemos? Bueno, lo mismo pasa acá, ¿no? ¿Qué nos lleva a entender el Ayurveda en este sentido, Flor? Bueno, primero, seguramente cuando empiece a explicar algo, cuando Amapola empiece a escuchar un poquito más de lo que empieza a contar, seguramente ella también va a empezar a encontrar relación con la astrología, porque los doshas, estos que vos estás nombrando, Vata, Pitta y Kapha, están formados por elementos, ¿sí? Por los mismos elementos que habla la astrología. Entonces, la verdad que hay bastante relación. Y en realidad, ¿para qué me sirve? Bueno, primero me sirve para entender cuáles son mis propias energías, para ser un poco más compasivo conmigo y para ser compasivo con los demás. Porque de alguna manera yo voy a darme cuenta, ¿sí? Si conozco estas energías, de las debilidades y las fortalezas de cada uno. Entonces, cuando mire a mi mamá, que yo ya sé que es Pitta, ¿no? Y que mi mamá se enoja y que tiene características de Pitta porque es fuego, o sea, el dosha Pitta es fuego y agua, con lo cual es todo lo que tiene que ver con la transformación, el metabolismo, la digestión, ya sea a nivel digestivo o a nivel del discernimiento, ¿no? De la inteligencia y el discernimiento. Entonces, cuando mira a mi mamá, que yo ya sé que es Pitta, puedo entender, claro, mi mamá es Pitta, hay fuego porque hace calor, estamos en verano, hay un sol tremendo, y además es gerente de una empresa y está desbordada de trabajo. Claro, yo voy a entender, voy a empezar a comprender, voy a ser compasivo, ya sea con los demás y conmigo mismo. Y a su vez, también, si yo quiero estar en estado de armonía y de salud, claro, si yo sé que soy, por ejemplo, Vata, ¿sí? Que es aire más éter, el éter es lo que es el espacio en realidad, el éter. Son dos elementos muy, muy sutiles. Entonces yo soy Vata y no puedo comer una ensalada de lechuga y tomate, porque me voy a desequilibrar, porque necesito materia, necesito tierra, necesito elemento, o sea que yo no tengo elementos, ¿sí? Porque soy aire y éter. Claro. Entonces, claro, si yo conozco cuáles son mis energías, además puedo comprender qué cosas me vienen mejor y cuáles no. Entonces, empiezo a entender un poquito más esto del proceso de la enfermedad, el proceso de salud, en realidad, de cómo estar bien, entendiendo mis energías, no queriendo cambiarlas. Ay, yo soy Vata, pero me gustaría ser Kapha. No, o sea, mira, con lo que te tocó, tú puedes ser feliz, con lo que te tocó tú puedes estar bien y puedes estar en equilibrio y en salud. Es un poquito eso. Ahí va, ahí va. ¿Y cuáles son esas puertas de entrada que nos podés ofrecer, Flor, para empezar un poco a explorar? Porque vos me decís, bueno, pero ¿qué hago con esto? Hay una tabla también que determina qué doshas somos, ¿no? Pero sí. ¿Por dónde podemos empezar a explorar? Porque a mí realmente me interesa mucho el mundo de la Ayurveda. Fui entrevistando en estos años a mucha gente también, pero en lo personal me pierdo de vista en eso, ¿no? O sea, no es que estoy... me pasa lo mismo con lo astrológico. Ahora porque estoy con la amapola, estamos... cotidianamente, ¿no? Y entonces me va trayendo, ¿no? Esto. Pero si no, es como que se me escapa, ¿no? Pero sin embargo son datos que nos sirven para por lo menos ir configurando esto que nos pasa, ¿no? Lo que somos. Che, y esto me veo muy reflejado en lo que por ahí pasa, ¿no? Che, comé tal cosa que a mí me hace bárbaro, ¿no? Pero claro, a vos puede no hacerte bárbaro, o puede no caerte bien, como decías, la lechuga con el tomate, no sé. Claro. Claro, sí. El tema era, Ayurveda en realidad nació hace 4.000 años atrás. O sea, las cosas que pasaban hace 4.000 años atrás no son las que pasan hoy, ¿no? Entonces, es como que era más... En realidad es tan sencillo porque tiene que ver, este conocimiento se obtuvo, mira, a través de la meditación y a través de la observación. Entonces es tan sencillo que a veces uno, como decís vos, que se pierde... Porque es sencillo, ¿no? Porque es algo muy obvio, en realidad. Se cae de obvio, pero claro, cuando agarras un libro, te perdés un poco, porque es como que uno está acostumbrado a que algo sea más rebuscado, más complicado, pero esto es tan sencillo que uno dice, no puede ser, no entiende. Pero bueno, por ejemplo, hay algo que es, ¿no? Los doshas, Vata, Pitta y Kapha, que eso es como las energías con las que uno viene ya de fábrica, o sea, cuando uno nace, viene con esas determinadas energías, y con esas energías quedará toda su vida. Lo que sí, obviamente, uno puede evolucionar, eso tiene que ver con las características de la mente, ¿sí? O la intención, o la conciencia. Eso tiene que ver con, digamos, con la evolución, la intención y la conciencia, ¿no? Un mismo ser con determinadas energías a lo largo de su vida puede evolucionar hacia algo más sáttico, que es justamente un ser evolucionado, ¿sí? Y a su vez también hay algo muy importante que tiene que ver la cualidad de los, digamos, de los hábitos que yo hago, que yo tengo y las decisiones que yo tomo en el día a día, ¿no? Con decisiones me refiero a, bueno, a las decisiones de alimentos que elijo comer, a las decisiones de personas con las que elijo rodearme, a las decisiones de cuestiones que decido mirar en la televisión o escuchar, a las decisiones de decido hacer ejercicio o prefiero quedarme todo el día en la cama, a la decisión del tipo de pensamiento que yo decido traer a mi vida, a la decisión de cómo trato a la gente, ¿no? Tiene que ver con con los hábitos que yo hago también en el día a día. Entonces, si vos querés que yo explique Vata, Pitta y Kapha, si querés como ya ponernos más puntual en estos temas, si querés lo puedo hacer. Bien, Flor. Mirá, básicamente la intención es, como vamos a seguir también charlando, sí, era un poco hacer como una carta de presentación de Flor, y después ustedes van a tener todo ordenadito, ¿sí? A través del canal de YouTube, después vamos a ir recortando también estas notas como para poder ir puntualizándola o enfocándolas, pero básicamente era como dar un pantallazo, conocerte, reconocerte, porque ya hemos hablado en otra oportunidad, pero yo, como ahora estamos en minutos también enganchando con otra nota, me parece que está bueno como dejarlo en esta apertura, ¿sí? Y ya en 15 días ahí nos ponemos, es como decir, viste, empezaron las clases, bueno, bien, hoy soy Flor, sí, acá, para la clase que viene me van a traer de qué dosha cree uno que es y para qué sirve, ¿no? La idea un poco también es ir interactuando con la gente, así que yo por hoy me parece que lo cerraría acá, Flor, en esta apertura, en esta presentación, y ya en 15 días ahí sí arranca el año, Flor Antonio. Bueno, buenísimo. Arrancamos el año de Ayurveda, entonces. Arrancamos el ayurvédico, así que ya puntualizando en cositas más, focalizándolas y demás, ¿sí? Pero bueno, buenísimo, era un poco hacer esta apertura, Flor. Agradecerte también que formes parte de, en lo que dure esta puesta al aire, así que gracias, Flor. Te mando un beso grande. Ustedes pueden encontrar a Flor en las redes. Por favor, pásanos tus datos de contacto también, Flor, por si alguien quiere también contactarte, mandarte mensajes o lo que sea. Bueno, ¿te lo paso ahora? O... Mirá, ahí ayurveda, @ayurveda.mesana, ahí se pueden meter en el Instagram. ¿Sí? Sí. Esos datos, decía, de las redes, básicamente, ¿eh? Ah, bien. Después, si querés, puedo dejar esto, el de la página es www.ayurvedamesana.com. Ayurveda se escribe con Y y con B corta. Y ahí pueden encontrar el test dóshico como para que se vayan haciendo su dosha, y después dentro de 15 días hablamos de los doshas. Ahí va, me gusta eso. Y después, ahí está. Y después, si quieren, el canal de YouTube se llama Ayurveda Mesana, y también ahí pueden encontrar bastante información. Ahí ya se estarían adelantando, pero bueno, ¿viste? Hay gente que le gusta seguir investigando, así que podrían ahí investigar un poquito más. Genial, Flor. Entonces, yo desde acá te mando un beso enorme, junto a Amapola. Un beso, Flor. Y estaremos conectando entonces ya dentro de 15 días, ahí profundizando ahí en temáticas más puntuales. Gracias, Flor. Te mando un beso enorme. Un beso grande a todos. Un beso grande a ustedes dos. Chao, Flor. Chau. Muchísimas gracias. Chau. Se ven las luces y en el cielo claro también se ven las luces. Quiero viajar y no voy a pagar. Y quiero un viaje estelar que me lleve Lorni, que me lleve Lorni, que me lleve Lorni. eso sería viajar, eso sería viajar. Ya viajé en carreta y con una bicicleta, ahora están los drones, pero yo quiero en orni, que me lleve el orni, que me lleve el orni, que me lleve el orni, eso sería viajar.